otra reo, se volvió puerqueo, ya te la sabes. No me haga... Con lo que contó Mario Sierra. Pues Mario Sierra habla del escándalo que estuvo pasando porque se filtraron unas fotos con Eleazar Gómez. A través de las redes sociales, Mario Sierra, de 31 años, habla sobre los comentarios que afectan su imagen, porque, quieran o no, una fotografía mal redactada o mal documentada o explicada siempre te va a dañar la imagen. Ya me pasó una fotografía o unos contextos mal hechos hacia mi persona anteriormente cuando estaba trabajando por un tipo, ocasionaron muchas cosas en mi contra. Afortunadamente, mi trabajo dio la explicación sola para que pudieran quitar todo esto. Y eso es lo que Mario Sierra está haciendo. Dice, a pesar de que habló con los medios, pareciera una indirecta, muy directa, para Eleazar Gómez, de 37 años. Pues cabe recordar que en Chismes No Like lo señalan como el causante del rompimiento con Jenny de la Vega. Ella tiene 29 años y recordemos que era pareja sentimental de Eleazar Gómez. ¿Por qué se hizo el escándalo de que Mario y Eleazar estaban en un yate muy juntitos? Pero en Chismeo No Like empezaron a decir que tenían una relación sentimental sin antes, recuerden, sin antes hablarlo con ellos. Primero se tiene que saber qué es lo que está pasando, qué es lo que hay detrás de una fotografía, porque no puedes hablar o especular algo que no sabes. Realmente ahí sí están metiendo en problemas a Mario, porque recordemos que Eleazar Gómez es de poca mecha, pero de muy poca mecha. Y al respecto de esas fotografías, el joven influencer nos tiene un video. ...que me han intentado contactar en los últimos días para preguntarme y cuestionarme cosas y temas sobre mi vida personal, sobre mi vida íntima. Primero que nada, quiero agradecerles el interés. Quiero agradecerles que los mensajes que me han enviado y los correos que he recibido no han sido en un tema de morbo, no lo he sentido así, ni en un tema de mala intención, sino por el contrario, he recibido contacto de reporteros profesionales que creo que simplemente están intentando hacer su trabajo en comunicar, pues, noticias que podrían ser de mucho interés para el público. Quiero decirles que justamente he decidido mantener mi vida privada lo más privada posible, porque si yo me decido hablar sobre mis temas personales, no sería justo para otras personas. Si yo hablo sobre mis temas, digamos, familiares, de relaciones íntimas, de amistades, voy a acabar hablando de segundas e incluso de terceras personas, y eso no es justo para otras personas, porque cada quien decidimos qué temas y cuáles no tocamos de nuestras vidas privadas. Hoy en día me encuentro muy enfocado y trabajando muchísimo desde hace mucho tiempo en mi carrera política, en mi intención de representar a la comunidad LGBT ante una de las máximas tribunas de nuestro país. Reitero hoy más que nunca mi compromiso como activista en mi lucha por alzar la voz de los grupos más vulnerables de nuestro país. Son muchos años ya los que llevo de la mano con fundaciones, con causas altruistas, niños en situación de calle, lucha contra la trata y explotación infantil, derechos de animales. Son diversas las fundaciones y con las causas que estoy comprometido. Y si hoy en día yo decido hablar sobre mi vida privada, es darle foco a cosas que realmente no tienen tanta importancia como lo tienen las cosas que sí tienen un valor increíble, como es este caminar en el que he luchado por el respeto hacia los derechos humanos. Creo que en estos momentos que estamos viviendo vale mucho más la pena en que me den una cámara, el que me presten su atención para hablar de lo que más necesita ser atendido en nuestro país. Si más adelante, cuando los tiempos electorales me lo permitan, yo podría hablar más sobre mis proyectos profesionales. Si más adelante ustedes quieren, yo les abro mi corazón y les hablo sobre mis temas personales, sobre mis temas emocionales y mi vida privada, que no siempre es fácil.
Pero bueno, si hay un interés, claro que lo hacemos y claro que abro mi corazón y mi vida privada, ¿no? Pero hoy en día yo los invito a que si me quieren seguir, me quieren dar un espacio, una cámara, un micrófono, vamos a hacerlo por lo que más surge en México. Hablar por los grupos más vulnerables de nuestro país. Los quiero mucho. Gracias por estar cerca. Son épocas fraternales, familiares, que hay que estar unidos, no hay que estar haciendo especulaciones ni lastimando a otros. Vamos a luchar por un México unido. ¿Cómo ven? Pues en sí no nos aclara lo de las fotografías. Nos habla él de su vida, de lo que él puede y no puede decir de las demás personas. Pero en sí, de estas fotografías, no nos dice ni nos aclara ni nos niega nada. Y aunque las fotografías no revelan nada comprometedor, porque pues, que te toque la mano, pues no es nada comprometedor, porque no hay ni un beso, no están tocando algún otro lugar, pues no marca nada realmente, que no tenían por qué estos comentarios, estas dos personas que tienen este programa, tenían por qué estar diciendo que Mario fue la persona por la que Eleazar dejó a Jenny. O sea, ahí sí lo están metiendo a él en un problema muy grande y muy serio, porque están especulando cosas que no saben y que igual ni nos interesan, porque es la vida privada de cada quien. Y si ellos lo quieren demostrar, si ellos lo quieren decir, pues adelante, ¿no? ¿Para qué se ponen a decir chismes o mentiras cuando pues, ni siquiera saben qué pasa o qué no pasa? A lo mejor, pues son muy amigos de la infancia o pasó algo y por eso fueron al yate de fiesta. Pero si van de fiesta, que inviten, ¿verdad? Para que sí haya menos que decir y menos que contar. Pero bueno, pues luego de que las fotos se dan a conocer, el influencer, bueno, la influencer, porque ya que vamos a hablar de Jenny de la Vega, fue cuando terminó con Eleazar. Pero pues a lo mejor ya había problemas. Los problemas de las parejas ya saben que uno nunca lo sabe y ya cuando aparece otra persona, ya estás ahí diciendo que fue por él o que fue por ella. Pues ya no sabes qué inventarle para salir del evento. Pero solamente ellos dos saben lo que es Jenny y lo que es Eleazar. Saben por qué terminaron. Y ojalá y que sí no esté mencionando nada y que dejen de estar metiendo en problemas a este Mario, porque ya saben que hay una gente de la comunidad y luego lo empiezan a atacar, le empiezan a decir que por qué, que esto y que el otro. Ojalá y que no sea la manzana de la discordia. Y si lo es, pues que tenga las consecuencias, porque todo tiene consecuencias en esta vida. Así es que ojalá y que no sea la manzana de la discordia, Eleazar. No te enojes por todo lo que está pasando. Sabemos que eres muy enojón y que reaccionas muy rápido. Así es que tranquilo, recuerda lo que pasó anteriormente. Deja de estar haciendo berrinches. Y Mario, qué bueno que estés actuando mucho y que estés con la comunidad y la quieras seguir apoyando. Así es que, pues échale ganas. Hay que seguir adelante con todo esto, pero eso sí, en próximos videos que digas o que hables, ponen claro qué fue lo que pasó en el yate o por qué estaban tan cerquitas en el yate, para que así el contexto quede bien claro, porque en este video, pues no nos aclaraste qué fue lo que pasó. Yo no soy refresco en bolsa, pero si te vengo aceptando el soporte, caigo el flow, el booty, el porte, y la que pueda que soporte. No te me acerques si no te es el flow, mamalón. Yo no quiero nada serio, yo quiero...